taking pictures of their car, and I'm so proud of them, like, you know, doing their thing. And we're here enjoying. It's so beautiful. Gracias a mi tía for the pupusas. Cut off some carrots. Okay. Wow. And how many subscribers are we gonna get? I think like 10 million. 10 million? Yeah, something like that. Something like that. Okay. Well, y'all heard him. 10 minutes. ¿Qué está haciendo? Vamos a hacer unos panes rellenos. Al estilo salvadoreño. Y acaba de ser el día de la independencia. So estamos celebrando un poco tarde. Como aquí ya doramos el pollito. El pollo ya está semi dorado. Aquí estamos haciendo los vegetales que le vamos a poner al pollo. Por ejemplo, yo uso papa, zanahoria, chile verde, chile rojo. Y ejote, eso es lo que le pongo porque no puede llevar tanto vegetal. Queda y rico. Y para el guisado que hacemos, aquí le ponemos, este es el secreto del pollo, le ponemos arroz dorado, ajonjolí, a todo le llamamos a un mixto de especias relajo, porque lleva de todo. Relajo. De laurel, chile, arroz, ajonjolí y pan molido. Y esto se hace licuado y es la salsa que se le pone al guisado. Pero de allí cuando lo licua, ¿qué más le echa para que se haga el guisado? ¿Más tomate o cómo? Se le pone tomate dorado con cebolla y unos chiles rojos, ya sea chile California o chile guajillo, porque el chile funciona. Wow. Ok, ahí está, y para que aprendan. Aprendamos, pues, por aquí. Y ya van a ver después cómo queda. Este es el pan relleno ya terminado. Ya se le pone su pollito adentro. Pepino, tomate, repollo o lechuga opcional. Y ya listo. El berro me le faltó, pero no es muy fácil de encontrar. Wow. Hermoso. Muchas gracias. I love the trees. Look at how cute they are. Awesome. And then we got, okay, break.